trabajando. Pues sí, nada más comentarle a la ciudadanía que ahorita llegamos atendiendo los pendientes de carácter urgente. Muchos ciudadanos se han acercado a temas de apoyos y demás, pero sobre todo dándole continuidad a las obras que están ya encaminadas, como lo es en la colonia Cruz Roja, que ya llevamos un poco de avance en el tema de la obra, que sabemos que ya se encuentra rehabilitada al 100% el tema del drenaje, las instalaciones hidráulicas, para pues ahora sí continuar con lo que sigue la obra. Además, pues informarle que en estos días estaremos dando arranque a la construcción o remodelación de la Plaza del Rodeo, los baños públicos que mucha gente no lo había solicitado por este tiempo, así como la construcción de un parque en la colonia Llanos de Santo Toribio, muy conocida como la colonia Iprovipe. Pero estaremos todavía continuando con el tema del reacomodo, ahora sí, de la estructura del ayuntamiento para poder dar un poco más de eficiencia en los servicios públicos de la comunidad. En el malecón llevamos un avance aproximadamente de entre un 50-60%. Estaremos dándole continuidad para que el avance sea un poquito más, más rápido para terminarlo antes de. Actualmente, el día de ayer nos reunimos con el delegado o el encargado de despacho de San Andrés Ixtlán, el señor Rogelio, para ver sobre el tema del ojo de agua. Tenemos un ojo de agua que ayer ya se le dio un poquito más de flujo al agua. Estamos comentando que tenemos una salida de 4 pulgadas de agua, entonces ese ojo de agua se le va a adaptar una bomba de agua para subirla al tanque, para que nos esté dando un poquito más de producción. Se le va a hacer la construcción de un barrio perimetral, la adaptación de la bomba con estructura para poder circular y poder tomar agua de ese ojo de agua para la temporada en el tema de, ¿cómo se llama?, de San Andrés Ixtlán. Sí, se encuentra en la colonia El Salto. Además, en el tema del municipio de Gómez Farías, Jalisco, estamos viendo el tema de ya echar a andar un pozo de agua en la colonia El Fresno, que nos podrá ayudar a poder darle abastecimiento a esa colonia, que es la que más nos ha dado temas de problemáticas de agua, así como el tema del pozo de agua de la colonia Iprovipe, que es lo que mandaban normalmente a la colonia Fresno. Se va a redistribuir para darle un poco de agua a la colonia Centro y concentrar todo el tema del pozo de agua de José Fermín Rosario a la colonia Cruz Roja. Sí, además es pedir a la ciudadanía pues que cuiden el agua, en el tema de que muchas de las personas tienen el problema de que dejan los baños tirándose el agua, hay mucho desperdicio en riego de las calles. Entonces pedirles que ahorita se viene una temporada de estiaje, se comenta que este año sea un poquito más drástico el tema del agua, entonces pedirles, y estamos a la orden para cualquier situación para darle al mejor servicio público del agua potable. Okay. Sí, claro. Comentarles, el día de hoy me reuní también con el director de Protección Civil para ver el tema de la compra de una bomba, porque de hecho el fin de semana ya tuvimos dos incendios por la parte de aquí de La Fortuna. Actualmente ya se encuentran los vehículos, la mayoría en mejoramiento de condiciones para poder atender a todas las posibilidades de las quemas. Además de la reincorporación de dos elementos más para estar un poquito más en el tema del cuidado de los fuegos. Asimismo, también se está haciendo el mejoramiento de los insumos que tiene la Protección Civil para poder atenderlos más eficientemente. Pues nada más que seguimos igual atendiendo sus órdenes de la ciudadanía, que se acerquen. Por ahí vamos a estar teniendo toda esta semana asuntos pendientes, temas de, comentaban también, muchos ciudadanos se acercaban con el tema de las licencias, estamos en la mayor disposición de que todos estén en regla, y pues obviamente que la contribución al municipio pues es muy importante fundamentalmente para el tema de los servicios, para poder atenderlos. Un día muy importante ahora en marzo.